Por desgracia para los que no están a cubierto, hoy el cielo está encapotado y nada indica que vaya a cambiar. El aspecto del campo resulta algo inquietante. Aunque lo cierto es que no vemos muchos asientos vacíos. Parece que nada puede frenar el entusiasmo de los que querían disfrutar de este encuentro. Hay muchos aficionados. ¡Prueba el disparo! ¡Una muy buena parada! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble, parecía un gol cantado. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? Intenta colar ese balón. ¡Juanfran! ¡Esas no se perdonan! Decide mandarla hacia adelante. Pasan a la alternativa. Sí, estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Vuelca hacia la derecha. Jason. Eraso. Simanowski. Toño. Se pega una galopada por la izquierda. Toño la juega. Rubén Pérez. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, lo que les da una ventaja de 1-0. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de armarlas todas. La intenta deslizar a través de la defensa. Resuelve bien y despeja. Roland trata de colarla entre la defensa. Y vuelven a tener la posesión. Tenemos una señora ocasión. Jason. Vuelca el juego a la banda derecha. Raúl García. ¡Qué buen control! García.
defensiva. Quiere demostrar que aparte de marcar goles, las estrellas deben trabajar para el equipo. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suele pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. Eraso. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Buena lucha por ese balón. Cavani llega y se la lleva de calle. Eraso. Szymanowski. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Han desplegado un fútbol ofensivo directo, y van por delante en el marcador, lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. Solo un gol de diferencia, 1-0. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. Un 1-0, un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto, así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Sergio Testigo consigue sacar ese balón. Y llega tiempo para despejar. Juanfran prueba el pase al hueco con toda la integridad para el disparo. Peligro. Buena posición para él. Puede buscar a un compañero dentro del área. Busca el disparo. La intención, sin duda, demuestra una gran valentía. Ha demostrado una gran capacidad de improvisación, eso es verdad. Se ha colocado para el remate con gran rapidez, pero ese tipo de disparos no suele acabar en gol. Consiguen mandarla lejos. Intenta superar la defensa por bajo. Balón en largo. Que vino, dio y venció.
parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, no es cuestión de dejarle tacado a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si le funciona, bienvenido sea. Aunque te digo una cosa, Hugo. Trata de colarla entre la defensa. ¡Está hecho un mago del balón! ¡Va a golpear! ¡Le pega duro! Aparece para alejar el peligro. ¡Qué gran disparo! Busca una fisura en la línea defensiva. La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Avanza junto! ¡Gran trallazo! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Sergio Postigo. La bombea fuera de peligro. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. ¡Roland! ¡Parece que sale de esa! ¡Un despeje providencial! Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Intenta superar la defensa. ¡Prueba el disparo! Sí, el pase era sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Intenta colar ese balón. Supera la defensa por adentro. Partido se reanuda con tablas en el marcador. Bueno, un partido asunto Mairaca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. Roland busca una fisura en la línea defensiva. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Erazo quiere subir el ritmo. Se libra del rival. Dentro del área. Esa podría haber sido su última ocasión. Trata de colarla entre la defensa. Tiene un disparo claro. La manda bien lejos para alejar el peligro. Leganés trata de crear juego. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tiene que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar su oportunidad. Erazo busca una buena jugada. ¡Menudo! ¡Pero qué bien la pega! ¡Buena intervención de Barrameta! ¿Cómo lo ha tocado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya.
bloqueo por parte de los dos equipos. Han atajado el peligro. Ocasión de disparo. Cortaron un nuevo saque de banda. ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Sergio Postigo. La bombea fuera de peligro. La recibe. Carrillo. Coque. La manda arriba. Decide buscar el hueco. Recuperan la pelota. Bardi. Intenta colar ese balón. Por muy poquito, es muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Prefiere jugar en largo. Menudo repertorio tiene este chaval. Esta es buena. Despeja como puede. Fisura en la línea defensiva. Consigue salir. La pone rasa. Aparece para alejar el peligro. Será la última jugada. Y llega tiempo para despejar. Pita el árbitro. Termina el partido. Empate en el marcador. Un buen partido de fútbol para los aficionados, pero que nadie pudo ganar a pesar del gran esfuerzo ofensivo de ambos equipos. Final del partido. Tus impresiones. Para ganar hace falta más. Hace falta más. Más intensidad, más fortuna, más ganas. Yo diría que más de todo. Y el rival no estaba por la labor de dejarse perder. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. Gracias por todo, Carlos Martínez.